Listo. Hola, buenas tardes a todos. Entre buenas tardes, buenos días, depende de la zona en la que estén. Tenemos hoy el placer y el gusto de presentar un nuevo webinar dentro de los webinars que ya tenemos acostumbrados a hacer nosotros como LatinaOPES. Esta vez tenemos el agrado de presentar al doctor Juan Manuel Peralta Hernández de la Universidad de Guanajuato, que nos va hoy a hablar sobre sus temas de investigación. Yo voy a hacer una pequeña semblanza del doctor Peralta Hernández. Es ingeniero químico por el Instituto Tecnológico de Toluca, en México. Doctor en electroquímica por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, CIDETEC, en México. Realizó estadías en la Plataforma Solar de Almería, en España, y en la Universidad de Barcelona. Actualmente está adscrito al Departamento de Química, División de Ciencias Naturales y Exactas, de la Universidad de Guanajuato en México. Sus intereses de investigación son el control de la contaminación del agua aplicando diferentes procesos de oxidación avanzada, a saber, fenton, fotofenton, fotocatálisis, electrooxidación con electrodos de boro diamante, electrofenton, fotoelectrofenton, así como también el ion ferrato. Cuenta con 81 publicaciones en revistas internacionales, 2 libros publicados, 12 capítulos de libros y 3 patentes en México. En este momento es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 2. También cuenta con el reconocimiento al perfil deseable del PRODEP y actualmente es miembro del Comité Editorial del Journal Sustainable Environment Research, del Journal of Photoenergy y editor invitado de Chemosphere. Entonces, tenemos el agrado de presentar al doctor Juan Manuel Peralta Hernández. Doctor Peralta Hernández, bienvenido y lo escuchamos. Muchas gracias, profesor Julián. Muchas gracias a todos por darse el tiempo en esta mañana para escucharnos. Bueno, el tema que el día de hoy les presentaré es acerca de la implementación de diferentes procesos electroquímicos de oxidación avanzada para llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales de diferentes orígenes. Antes de comenzar en sí la presentación, voy a hacer una breve semblanza de dónde es que nos ubicamos nosotros. Bueno, la República Mexicana. Nuestra universidad se encuentra aquí, en el estado de Guanajuato y en la ciudad que lleva el mismo nombre, Guanajuato. Exactamente o prácticamente en el centro del país. Aquí está la Ciudad de México. Nosotros estamos aproximadamente a 450 kilómetros de la Ciudad de México. Estas son algunas imágenes de la ciudad. Bueno, aquí se ve el frontis de nuestra universidad. Guanajuato es una ciudad típicamente de la colonia, ¿no? Se extraía mucho oro de esta ciudad. Entonces, la ciudad prácticamente se construyó bajo los túneles que dejó la industria minera. Entonces, en ese sentido, pues es una ciudad muy alucinante, ¿no? Porque uno camina todas las calles son túneles. Entonces, es muy significativo. Y bueno, este es el teatro de la ciudad. Estas son algunas imágenes de nuestra universidad. Esta es el edificio central, donde se encuentra la rectoría de nuestra casa de estudios. Esta es la Facultad de Química, que es donde yo laboro. Y nuestro laboratorio, bueno, el laboratorio está fuera de la facultad, está en otra sede. Esta es una imagen del edificio. Y bueno, aquí se ve una panorámica desde nuestro laboratorio. Este es nuestro laboratorio, como pueden ver, es un laboratorio pequeño, pero bueno, pues contamos con lo más indispensable para poder trabajar, que son pues básicamente las fuentes de poder, el cromatógrafo de líquidos para llevar a cabo las determinaciones necesarias.
el espectrofotómetro UV-VIS, y por acá de este lado tenemos los potenciostatos. Aquí vemos alguna de las de los reactores a nivel laboratorio que utilizamos. Acá atrás se ven algunos racks, que es donde montamos reactores ya a nivel prepiloto, como estos. Este es, por ejemplo, uno de los reactores prepiloto que hemos diseñado y que en este momento una chica de doctorado está caracterizando y optimizando. Este es uno de los reactores a nivel, bueno, que nosotros le llamamos tipo tanque agitado, que tenemos de diferentes volúmenes, 100, 250, 400, 500 mililitros, y un reactor tipo filtro prensa, con área de 64 centímetros cuadrados para nuestros electrodos, en el cual, pues como pueden ver, ya podemos realizar experimentos a un nivel un poquito más tipo industrial, ¿sí? Entonces, pues bueno, esta es la, en general, la infraestructura de la que disponemos como grupo. Pero adicional, pues podemos aprovechar la infraestructura que tienen otros grupos a través de colaboraciones, de proyectos en conjunto. Entonces, bueno, eso nos facilita muchas cosas, ¿no? Porque pues no necesitamos tener necesariamente todos los equipos en el laboratorio, sino que, bueno, pues tenemos esta ventaja de que podemos aprovechar lo que también otros compañeros tienen. Y bueno, pues con eso, pues logramos sacar el trabajo adelante. Bien, ahora sí, entrando en materia con respecto a lo que es la presentación, bueno, este es el contenido que el día de hoy les voy a presentar: una panorámica del agua en América Latina, cuáles son las alternativas de tratamiento que existen, hacia los procesos de oxidación avanzada, los procesos electroquímicos de oxidación avanzada, y les presentaré algunos resultados de lo más reciente que hemos publicado, dividido en dos partes, que lo he puesto aquí como celda tipo tanque agitado y reactores de flujo recirculado. Entonces aquí, en el primer apartado, veremos resultados de electrooxidación, electro, foto y fotoelectrofenton, y combinación de electrooxidación con fotocatálisis. Además también de lo que hemos realizado con respecto a la generación del ion ferrato. Y en reactor de flujo recirculado, pues veremos resultados de electrooxidación, electrofenton y modelos. En este sentido, nos hemos enfocado en desarrollar modelos para predecir el comportamiento y la eficiencia de nuestros sistemas cuando se nos presentan ya problemas de soluciones industriales. Y por último, las conclusiones generales de este trabajo. Bien, pues como todos sabemos, en la región que comprende América Latina y el Caribe se ubica un tercio de los recursos hídricos de todo el planeta. Sin embargo, el Banco Mundial afirma que aún existen 30 millones de latinoamericanos sin acceso al agua potable. Entonces, pues esto es realmente terrible. El empleo del agua en América Latina se destina en gran parte a las actividades agropecuarias, un 70%, y de este 70%, pues se pierde otro porcentaje porque no estamos tecnificados, ¿sí? O sea, el campo en México y en muchas de las regiones de Latinoamérica, pues no está tecnificado. El agua llega por canaletas, por represas, etcétera. Entonces, pues eso hace todavía que perdamos agua. Por otro lado, la contaminación de los mantos acuíferos es otro de los problemas al que se enfrenta nuestro continente, puesto que solo el 20% de las aguas residuales recibe un tratamiento adecuado. Esto provoca la dispersión de enfermedades e incluso pérdidas económicas en cuanto al turismo. Recientemente, aquí en México, ocurrió que en una de las playas más
conocidas del país, que es Acapulco, dejaron vertir aguas residuales, ¿no? Entonces se veía cómo corría el flujo del agua residual hacia el mar y cómo se hacía la mancha oscura, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas desafortunadamente todavía suceden en nuestros países. Y por lo tanto, pues estas cifras invitan a que reflexionemos sobre la necesidad de aumentar acciones a favor del aprovechamiento óptimo de este recurso. Asimismo, ante el panorama que enfrenta nuestra región, pues es necesaria la participación ciudadana en el cuidado del agua, pero sobre todo la inversión de los agentes económicos para llevar a cabo la innovación tecnológica que permita mejorar tanto los canales de distribución como el tratamiento, ¿sí? Y aquí, pues, estos agentes económicos, hablamos, por supuesto, de los gobiernos, pero también de la industria privada, ¿no? Que bueno, pues cada vez está presentando mayor interés por resolver este tipo de problemas. Bien, las alternativas convencionales de tratamiento que conocemos, pues son los tratamientos físico-químicos, la sedimentación, ajustes de pH, la filtración. Y estos, pues, también los podemos acoplar con tratamientos químicos, ¿sí? Para, dependiendo el nivel de calidad del efluente que al final, pues, deseamos obtener. Pero desde hace ya varios años, cuando menos 25 o 30 años, los tratamientos electroquímicos han venido a posicionarse como una alternativa realmente viable desde el punto de vista técnico y económico para resolver problemas del tratamiento de agua. ¿Esto por qué? Porque los tratamientos electroquímicos se pueden desarrollar a temperatura y a presión ambiente, ¿sí? Es decir, no requerimos de condiciones adicionales para poderlos llevar a cabo. Económicos, porque la energía que se utiliza o que necesitamos para llevar a cabo las reacciones, pues ahora es muy fácil obtenerla a través de energías sustentables, como la energía solar, ¿no? Con paneles solares. Entonces, pues esto lo vuelve sumamente atractivo, porque al final el costo de un tratamiento de estos, pues sería cero, ¿no? Sería cero pesos, cero dólares, cero lo que sea, ¿no? Dependiendo del país en el que estemos. Y como les comento, pues además son fácilmente adaptables, ¿no? Se pueden adaptar como tratamientos primarios, secundarios, terciarios, dependiendo, pues claro, del efluente original que tengamos y del efluente final o de la calidad del efluente final que queramos obtener, ¿sí? Y además, pues también, bueno, se pueden acoplar con procesos biológicos, ¿no? En el caso de cuando buscamos llevar esa calidad del efluente hacia la potabilización. Bien, ¿cuáles son los procesos de oxidación avanzada más comunes? Bueno, esto es, todos ustedes lo conocen. La característica principal de los procesos de oxidación avanzada, pues claro, es generar los radicales libres. Y bueno, para ello tenemos una amplia gama de procesos, como es la reacción de Fenton, la reacción fotofenton, la fotólisis de peróxido, la fotocatálisis, por supuesto, los tratamientos con ozono, y entra aquí la electroquímica, ¿sí? que ahora vamos a revisar. Y bueno, puse aquí afuera el ion ferrato, porque el ion ferrato no genera radicales libres, es hierro 6, que ahora lo veremos. Entonces, dentro de los procesos electroquímicos de oxidación avanzada, los más comunes son la electrooxidación, en la cual utilizamos una superficie metálica para llevar a cabo la descarga de agua y formar los radicales libres. Y esos radicales libres sobre la superficie del metal, pues llevan a cabo las reacciones de oxidación de los contaminantes que nos interese remover.
Y en el contraelectrodo, pues bueno, se lleva a cabo generalmente la evolución de oxígeno, que durante mucho tiempo pues se consideraba como una reacción parásita, pero recientemente el profesor Wickle ha publicado algunos trabajos en los cuales pues es posible aprovechar también esta reacción para favorecer la oxidación, ¿sí? Entonces, una alternativa, digamos, para evitar esto, pues ha sido utilizar el electrodo de diamante dopado con boro, en el cual también por descarga de agua llevamos a cabo la generación de los radicales libres, solo que a diferencia de lo que pasa en un metal común, grafito o algún electrodo binario, etcétera, en este caso los radicales libres quedan quimisorbidos sobre la superficie del metal, lo que hace que entonces el compuesto orgánico, cuando reacciona con el radical libre, como está tan pegado, digámoslo así, a la superficie del metal, los subproductos que se generan en la reacción es posible que pasiven la superficie del electrodo. Entonces, lo que pasa con el diamante dopado con boro, pues es que el radical libre queda pisisorbido, es decir, la tensión superficial entre el metal y el radical libre es menor, y entonces pues es mucho más fácil que reaccione con los contaminantes y que los subproductos no sean tan fácilmente adheridos a esta superficie y lo pasiven, disminuyendo su eficiencia. Esa es una de las grandes ventajas que nos presenta el BDD, además de que se puede utilizar tanto en medios ácidos o básicos, y su tiempo de vida pues es realmente, realmente muy, muy largo. Y bueno, este se conoce como un proceso de oxidación directo. Y los procesos indirectos, como el electrofenton, en el cual lo que hacemos generalmente es electrogenerar el peróxido de hidrógeno a través de la reducción de oxígeno para acumularlo en la solución. Y entonces, con la adición de una concentración catalítica de hierro, pues generamos los radicales libres en la solución. El profesor Brillas y su grupo, cuando comenzaron a trabajar estos procesos, 98-99, también encontraron que en esta reacción se formaba este complejo, ¿sí? Este complejo de hierro, y entonces que resultaba que cuando lo iluminabas con una fuente de luz adecuada, como la ultravioleta, se rompía, generando o regenerando el hierro y aumentando la formación de los radicales libres en la solución, para entonces convertirse en el proceso fotoelectrofento. Y además también, sobre todo cuando se utilizan compuestos con color, se forman ahora también estos complejos que son fácilmente rotos por la acción de la luz ultravioleta, regenerando nuevamente el hierro y mineralizando a los contaminantes. Entonces, pues como podemos ver, la combinación del proceso electrofenton y fotoelectrofenton pues resulta muy interesante, porque pues podemos producir los radicales libres en la solución, esto nos evita pasivar los electrodos, y además con la luz ultravioleta pues aumentar la eficiencia. Y lo que nosotros hemos hecho en el grupo es utilizar el electrodo de diamante dopado con boro, además de como ánodo, también como cátodo, para llevar a cabo la producción del peróxido de hidrógeno. Y bueno, pues nos ha resultado bastante, bastante bien. Otro de los procesos que también tenemos interés en nuestro grupo, pues es la generación del ion ferrato. El ion ferrato es hierro en estado de oxidación 6, que presenta un alto potencial de oxidación, y también encontramos que sobre el diamante dopado con boro se puede generar. En el año 2009 publicamos este primer trabajo, en el cual revisábamos que sobre la superficie del BDD, además de generar los radicales libres, como ya lo comenté anteriormente, era posible, con la adición de sales de hierro, poder formar
el guión Ferrato, ¿sí? Y entonces, pues en un proceso conjunto, ¿no? Tendríamos la formación de radicales libres y la formación del guión Ferrato. Y de esta manera, pues tenemos dos vías, dos procesos en los cuales podemos oxidar materia orgánica, ¿sí? Entonces, sobre esto también les presentaré algunos resultados. Bien. Este es uno de los reactores que nosotros le llamamos de tipo tanque agitado, que recientemente hemos trabajado. En este sistema lo que llevamos a cabo fue el acomodo de los electrodos en paralelo. Generalmente la mayoría de los trabajos que se publican sobre esta área, pues utilizamos un ánodo y un cátodo. Y aquí, bueno, pues nosotros pusimos tres cátodos y tres ánodos, ¿sí? De diamante dopado con boro, ¿sí? Y entonces los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Bien, en este trabajo utilizamos como molécula sonda dos colorantes que se utilizan mucho en la industria de la curtiduría. Aquí en la región en donde nosotros nos encontramos, la curtiduría es una de las actividades económicas que mayor PIB, Producto Interno Bruto, genera, ¿sí? Entonces, pero también pues es una de las industrias que más contamina. Y estos son colorantes reales que se utilizan en esta industria y que, bueno, pues nosotros estamos estudiando para entender su comportamiento y su viabilidad para degradarlos. Entonces, en esta ocasión utilizamos el chocolate brown HT y el heriocromo black. ¿Por qué dos colorantes diferentes? Bueno, porque en la industria de la curtiduría, cuando se tiñe el cuero, tienen diferentes reactores, ¿no? Pueden tener 10 reactores y en cada reactor tienen, 200 cueros con teñido, o sea, bueno, para teñir en chocolate brown, otros 200 con heriocromo black, otros 200 con rojo X, otros 200 con violeta Z, ¿no? Entonces, cada reactor, pues, tiene un color diferente, y al final, la descarga va al mismo drenaje, ¿no? Entonces, pues, se vuelve una mezcla muy compleja. Por ello, empezamos nosotros estudiando estos colorantes, ¿sí? Pues aquí les presento los resultados, primero para la electrooxidación. Aquí vemos el perfil de decoloración para el chocolate brown, y este es para el heliocromo black, donde bajo 20 miliamperios por centímetro cuadrado de densidad de corriente, en un volumen de 0.2 litros, y bajo la acción de la electrooxidación vemos que funciona bastante bien. A los 60 minutos prácticamente ambos colorantes han sido decolorados. Bueno, esta es la ecuación que nosotros utilizamos para llevar a cabo la cuantificación. Y bueno, también sacamos los perfiles cinéticos con esta ecuación, ¿sí? Entonces vemos que la electrooxidación va bien, 60 minutos prácticamente decolora al 100% ambos colorantes. ¿Qué pasa cuando aplicamos el proceso electrofento? Bueno, pues vemos cómo mejora con respecto al tiempo la decoloración. Prácticamente a los 45 minutos, entre 40 y 45 minutos, vemos que se ha logrado una completa decoloración, ¿sí? O sea, hemos disminuido prácticamente en 20 minutos el tiempo de tratamiento. Pero cuando aplicamos el proceso fotoelectrofento, pues vemos una mejora considerable, ¿no? Prácticamente a los 25 minutos de tratamiento, ¿no? Entre 25 y 30 minutos, hemos logrado una decoloración completa de nuestros compuestos, ¿sí? Lo cual, pues, es sumamente atractivo, ¿no? Desde el punto de vista de eficiencia y económico. Y aquí hicimos una comparación solo con la fotólisis, es decir, iluminando los colorantes, irradiándolos. Y vemos que prácticamente la fotólisis no tiene ningún efecto sobre la decoloración, ¿sí? Esto solo como
experimento sonda, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo el fotoelectrofentum funciona bastante, bastante bien. Eso para estudiándolos de manera individual. Bien. Una vez que, perdón, y la concentración de colorante que utilizamos aquí fue relativamente alta, 150 miligramos por litro, que es más o menos la concentración de colorante que se añade en uno de estos reactores que se utilizan ya a nivel industrial. Bueno, entonces como los resultados anteriores nos daban luz de que el proceso fotoelectrofenton pues es el que mejor funciona, y entonces decidimos continuar los siguientes estudios utilizando solo el proceso fotoelectrofenton. Entonces aquí les presento ahora lo que es el efecto de la densidad de corriente para ambos colorantes, para el chocolate brown y el heliocromo black, ¿sí? Bajo fotoelectrofenton a 20, 32 y 48 miliamperios por centímetro cuadrado. Encontramos, bueno, este es para el chocolate brown y el B para el heliocromo B. Encontramos que, sorpresivamente, a diferencia de lo que generalmente ocurre cuando uno va aumentando la densidad de corriente, que va mejorando la eficiencia de decoloración, en nuestro caso, bajo estas condiciones prácticamente, o más bien, el efecto de la densidad de corriente no es sustantivo, ¿no? O sea, y aplicando la densidad de corriente más baja o la más alta, obtenemos prácticamente el mismo resultado. Esto también, desde el punto de vista de la aplicación, pues es muy importante porque nos permite utilizar pues, la menor densidad de corriente, ¿no? Y esto en costos pues también es significativo. Entonces, bueno, como se observa aquí, prácticamente a los 30 minutos para ambos colorantes se obtiene el 100% de decoloración, y como les comento, no hay un efecto de la densidad de corriente. Bien, cuando mandamos la primera versión del paper a evaluar, uno de los revisores nos hizo una observación muy, muy interesante. Digo, ok, vemos que tu proceso con el sistema de electrodos acoplados pues va muy bien, pero ¿por qué no lo comparas con el sistema convencional, utilizando solo un ánodo y un cátodo, cuidando las mismas condiciones, ¿no? Volumen, concentración de colorante y el área de los electrodos. Entonces, realizamos el ensayo, que es para el sistema convencional, a las diferentes densidades de corriente, manteniendo la concentración de colorante de 150 miligramos por litro bajo el sistema fotoelectrofenton. Entonces, aquí vemos cómo en el sistema convencional sí hay un efecto, ¿no?, de la densidad de corriente conforme aumenta, pues tenemos una mayor decoloración. Pero, ¿qué pasa cuando lo comparamos con el sistema en paralelo? Pues bueno, vemos que prácticamente, como ya se había observado en el ejemplo anterior, la densidad de corriente pues tiene un efecto no tan significativo, ¿no? O sea, prácticamente utilizando cualquier densidad de corriente podríamos obtener un muy buen resultado, ¿no? A diferencia de cuando se utiliza el sistema convencional. Entonces, cuando enviamos la revisión, pues bueno, esto ya le quedó muy evidente al revisor, y bueno, afortunadamente pues nos lo aceptaron. También analizamos algunos intermedios, sobre todo ácidos carboxílicos de cadena corta, que bueno, sabemos se acumulan después de la oxidación. Entonces, en este caso les presento el draft de ácidos carboxílicos que probamos para el chocolate brown, que fueron el ácido oxálico, el glioxílico y el maleico, ¿sí? Vemos cómo es natural, siempre el ácido oxálico es el que mayor se acumula. En este caso, el glioxílico y el maleico, después de 100 minutos, 150 minutos de tratamiento, desaparece. ¿Y qué pasa con el heliocromo B?
también el ácido oxálico es el que mayor se acumula en la solución. El glioxílico tiene un crecimiento o una acumulación importante, pero al final del tratamiento también desaparece junto con el maleico. Todo esto también, como les comento, bajo el proceso fotoelectrofénico. Y utilizando la densidad de corriente menor, que fue la de 20 miliamperios por centímetro cuadrado. Bien. El siguiente resultado que les voy a mostrar, utilizamos ya ahora el sistema convencional ánodo y cátodo para llevar a cabo la degradación ahora de tres colorantes, digamos, del mismo color, no de la misma familia, pero digamos del mismo color, ¿no? Que fueron tres colores brown, tres colorantes cafés, ¿no? Entonces tenemos el Bismarck Brown, el Bismarck Brown R, perdón, este es Bismarck Brown G, Bismarck Brown R y Brown DG, ¿no? Entonces, tomamos estos tres colorantes, porque, bueno, nuevamente son tres colorantes que se utilizan en esta industria de la curtiduría, y el café y negro son de los colorantes que se utilizan prácticamente todo el año, ¿no? O sea, todo el año tiñen café y negro, ¿no? Porque son, digamos, los colores básicos. Pero, pues vean, ¿no? O sea, hay una gran variedad de colorantes en este, aunque sean del mismo color, pero dan diferentes tonalidades, ¿no? Entonces, por eso vemos que los zapatos color chocolate, los zapatos color miel, o el bolso, bueno, la escala siempre de las chicas, ¿no? Es un cafecito más oscuro, es un cafecito más clarito, ¿no? Pues son por estas terminaciones, ¿no? O sea, el tipo de color que generan. Y entonces, bueno, estas son las estructuras de los tres colorantes, y estos fueron los resultados que encontramos. Comenzamos estudiándolos primero de forma individual, en una celda de tipo tanque agitado de 500 mililitros con 80 miligramos de concentración para cada uno, y probando primero el proceso electrofenton, el fotoelectrofenton y, electroxidación, electrofenton y fotoelectrofenton. Para los tres colorantes vemos que la electroxidación, aunque logra cierto nivel de disminución del color, pero no es tan significativa, como por ejemplo si ocurre ya con los procesos electro y fotoelectrofenton, ¿sí? Donde vemos que prácticamente para los tres colorantes, estos dos procesos son los que mejor llevan a cabo el proceso de oxidación, ¿sí? En este caso, utilizamos una lámpara de 6 watts que nos genera la luz ultravioleta, ¿sí? Bueno, entonces con estos resultados, utilizamos, digamos, el colorante que, bueno, desde nuestra perspectiva, aún bajo el proceso electro y fotoelectrofenton, era el que nos quedaba todavía cierto remanente de color al final del proceso. Y entonces lo utilizamos para someterlo a diferentes densidades de corriente, ¿sí? Y a diferentes concentraciones de colorante. Entonces, en el primer caso utilizamos 50 miligramos por litro a tres diferentes densidades de corriente, 4, 10 y 20 miliamperios por centímetro cuadrado, que son los iconitos azules vacíos, ¿no? Entonces vemos conforme aumenta la intensidad de corriente, mejoramos la degradación, la decoloración, pero cuando aumentamos la concentración, vemos que para las primeras dos densidades de corriente, como se observa aquí, pues se obtiene una eficiencia no tan significativa, apenas de un 60%, pero cuando aplicamos la densidad de corriente más alta, pues vemos que logramos una muy buena decoloración. Prácticamente para las dos concentraciones probadas, vemos que a los 60 minutos, bajo el proceso fotoelectrofenton,
obtenemos una muy buena decoloración. Entonces, pues eso nos sigue dando pues la idea de que estos métodos pues son viables para el tratamiento de estos colorantes industriales. Bien, pero como les comento, al final, cuando se drenan los reactores, todos los efluentes van al mismo drenaje, ¿no? Donde al final se mezcla, ¿sí? Y realmente entonces, pues diseñar un proceso para cada reactor o ponerle un sistema a cada reactor, pues es complejo, ¿no? Al final, al industrial lo que le va a interesar, pues tratar el agua final, ¿no? Que de todos sus procesos, que como les comento, pues es una mezcla impresionante. Entonces, nosotros en ese sentido hicimos la mezcla de los tres colorantes y lo probamos también de manera individual utilizamos los 500 mililitros de solución y 60 miligramos por litro de cada uno de los colorantes. O sea, al final tenemos una mezcla de 180 miligramos por litro de colorante, ¿sí? Que ya es lo suficientemente alta y representativa para un proceso industrial. Y entonces aquí vemos cómo la mezcla bajo el proceso de electrooxidación pues logra una disminución de color importante, alrededor del 70%, pero con el proceso electro y fotoelectrofentón, pues nuevamente volvemos a obtener los mejores resultados, ¿no? Con el fotoelectrofentón, a los 60 minutos prácticamente hemos logrado abatir el color utilizando 20 miliamperios por centímetro cuadrado, ¿sí? Que como ya habíamos visto en el trabajo anterior, pues es una densidad de corriente lo suficientemente viable para llevar a cabo el proceso. Bueno, también en este sentido, con la mezcla de los tres colorantes cafés, con 60 miligramos por litro de cada uno de ellos, decidimos estudiar el efecto de la densidad de corriente, ¿sí? Lo que ya habíamos venido haciendo anteriormente, para el proceso fotoelectrofentón, que fueron 4, 10 y 20 miliamperios. Entonces vemos a 4 miliamperios por centímetro cuadrado, pues se logra una disminución del color apenas quizá del 50%, para 10 miliamperios, igual un 65-70%, y para 20 miliamperios, pues nuevamente logramos una decoloración prácticamente total, ¿no? Igual que como ocurre aquí. O sea, entonces, 20 miliamperios por centímetro cuadrado nos han resultado una cantidad de energía suficiente para poder llevar a cabo estos procesos. En este trabajo también hicimos un análisis de la disminución del carbón orgánico disuelto para el proceso fotoelectrofentón y para la mezcla de colorantes, comparándolos con el proceso de electrooxidación, electrofentón y fotoelectrofentón. Realizamos un análisis del promedio de la corriente o de la eficiencia de corriente, que como pues, se puede observar, es directamente proporcional a lo que observamos con la disminución del carbón orgánico total. Con el proceso fotoelectrofentón tenemos la mayor disminución de color, por supuesto tenemos la mayor eficiencia de corriente y también el menor consumo energético, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿no? El fotoelectrofentón nos da el menor consumo energético y son comparables con las sumamente congruente con lo que vemos en los gráficos anteriores, ¿sí? Entonces, nuevamente, el proceso fotoelectrofentón es una muy buena alternativa para degradar estos colorantes. En este caso les presento el resultado del porcentaje de remoción del colorante, que fue prácticamente del 100% para la mezcla de colorantes bajo el proceso fotoelectrofentón.
y los ácidos de cadena corta que evaluamos, que fueron el oxálico, el maleico y el succínico. Nuevamente comportamientos muy, muy similares a lo que ya hemos venido observando, donde el ácido oxálico pues, es el que al inicio del proceso mayormente se acumula, pero al final del tratamiento pues, logra abatirse de forma muy significativa. El caso del maleico y el succínico, pues también, aunque se acumulan, pero con concentraciones realmente muy, muy bajas, ¿sí? ¿Y esto por qué lo estudiamos? Bueno, porque como les comentaba al inicio, los procesos, estos procesos, dependiendo del tipo de efluente que queramos al final, pues se pueden acoplar con otros procesos, como por ejemplo los biológicos, ¿no? Si nos interesara potabilizar. Y esto nos indica que ya el efluente sería fácilmente procesado por un proceso biológico, ¿no? Porque ya los subproductos que contiene son mínimos, ¿no? Entonces, un microorganismo o los microorganismos serían fácilmente para ellos degradarlos, ¿no? A diferencia de las moléculas originales, ¿no? De los colorantes. Entonces, es por eso que realizamos estos análisis, para pues estar seguros de que no hemos generado compuestos mucho más tóxicos, ¿no? Y que nuestro proceso pues ha sido eficiente, no solo en la disminución del color, sino también en la mineralización. Otro tipo de sistemas que hemos utilizado es la combinación del proceso de electrooxidación, utilizando un ánodo de diamante dopado con boro, y sobre otro ánodo de diamante, perdón, sobre otro electrodo de diamante dopado con boro, hemos desarrollado películas de dióxido de titanio, ¿sí? Entonces, bueno, a mí se tenía la inquietud de desarrollar esta, digamos, esta heterounión, ¿no? Porque, bueno, pues sabemos que el dióxido de titanio es un fotocatalizador ampliamente utilizado y eficiente, ¿no? Y el diamante dopado con boro, pues hemos visto también que funciona muy bien. Entonces, ¿que por qué no acoplarlos si ambos generan la misma especie oxidante y vemos cómo funcionan, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue lo que les comento. Sobre una superficie desnuda de diamante dopado con boro, mediante el proceso mediante un método de electroforesis, depositamos una película de dióxido de titanio, ¿sí? Bueno, aquí esta es la micrografía. Estos fueron de los primeros trabajos que desarrollamos, donde nos quedaban, pues sí, algo, o más bien, muy agrietadas las superficies, pero digamos, hasta cierto punto era benéfico, ¿no? Porque entonces estas grietas permitían que el agua también difundiera hasta el diamante, ¿no? Y que este pues pudiera llevar a cabo su función. Y después de sinterizarlas a 400 grados centígrados durante 30 minutos, pues obteníamos este tipo de recubrimiento, ¿no? Entonces aquí se ve el diamante desnudo, y aquí como nos queda una película completamente uniforme de dióxido de titanio. Realizamos estudios de voltamperometría cíclica para evaluar la actividad electroactiva de nuestras superficies. Pues lo primero que hicimos fue hacer un voltamperograma de nuestro diamante desnudo, ¿no? Y vemos pues que si tiene una respuesta en corriente, pero pues es muy, muy limitado. Pero ¿qué pasa con nuestra superficie ya recubierta con dióxido de titanio? Pues los procesos redox ahora sí son mucho más amplios, visibles, ¿no? Entonces, y esto, bueno, pues se entiende, ¿no? Porque al aumentar el área de nuestro electrodo, tenemos un electrodo muy poroso, como acaban de ver, pues eso favorece también que los procesos redox pues se favorezcan en la superficie. Y una vez que lo iluminamos, este electrodo, pues vean, ¿no?
todavía mejora mucho más su, su actividad electroactiva, ¿no? Entonces, con estos resultados, pues los estábamos seguros de que al final nuestra heterounión pues iba a funcionar o se perfilaba a funcionar como nosotros esperábamos. Entonces, para evaluar la cuantificación de los radicales libres que se generan en las tres superficies, utilizamos el método de absorción del espectro del RNO, que es esta molécula sonda atrapadora de radicales libres, que se hace in situ. Entonces aquí vemos los espectros de absorción para el BDD desnudo, ¿no? Esto, bueno, pues ya está muy reportado y los resultados fueron prácticamente en el mismo orden de lo que ya han reportado el profesor Comenelis o más recientemente otro profesor, Alejandro, ahora se me escapa el apellido, un profesor mexicano aquí en el CIDETEC, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con nuestra superficie ya recubierta con dióxido de titanio, sin iluminar? Bueno, pues vemos cómo todavía la colección el atrapamiento de los radicales libres, pues sigue siendo, aumenta de manera considerable, ¿sí? Y cuando lo iluminamos, pues todavía mucho más, ¿no? Entonces, con esto también tenemos una evidencia concreta de que sí, la superficie, la heterounión del BDD con el dióxido de titanio, cuando se ilumina, pues favorece una mayor formación de radicales libres en el medio, ¿sí? Y entonces ahora lo que hicimos fue probarlo con una molécula sonda, que en este caso fue el naranja de metilo, y lo comparamos, ¿no? Entonces aquí tenemos el electrodo de BDD desnudo, que, pues como ya hemos visto para otros colorantes, se obtiene una decoloración del 50-60%. La superficie de BDD dióxido de titanio sin iluminar mejora, ¿no? Como ya se había visto en el estudio anterior de la formación de radicales libres, ¿no? Aquí también mejora el proceso de oxidación. Y la superficie iluminada, BDD dióxido de titanio, pues obtenemos un resultado todavía mucho, mucho mejor en la oxidación. Entonces, pues esta idea de que el acoplamiento de ambos materiales podría favorecer la degradación de los compuestos orgánicos, pues aquí se evidencia que sí, es posible, ¿no? O sea, tenemos un efecto, todavía no sabemos si es un efecto sinérgico o tal, todavía son cosas que estamos estudiando para entender cómo es que los radicales libres generados en el dióxido de titanio y los generados en el diamante, pues atacan al contaminante orgánico. Pero sí es un hecho que esto mejora la oxidación. En este caso también hicimos algunos análisis de cromatografía de masas para identificar no solo los ácidos de cadena corta, ¿no? Sino cómo se descomponía, cómo se rompía nuestra molécula original, ¿sí? Hasta, bueno, no les presenté todos los intermedios, pero al final vemos nuevamente que obtenemos compuestos de cadena corta, ¿sí? Estos estudios fueron para las electrólisis que se llevaron a cabo con el electrodo BDD, TiO2 iluminado, ¿sí? Bien. Y a nivel prepiloto, bueno, uno de los reactores que más hemos utilizado es el que se conoce como tipo filtro prensa, que es este que les presento aquí, ¿sí? Donde tenemos un área pues mucho mayor de nuestros electrodos, que es de 68, 67 centímetros cuadrados, y además pues ya nos permite tener el sistema a diferentes volúmenes y diferentes caudales, ¿sí? Entonces pues ya podemos hacer estimaciones mucho más acercándonos hacia cómo poderlo llevar a aplicar a la industria. Para este estudio utilizamos tres colorantes de la misma, digamos, familia, que fueron el bromofenol blue, el bromotimol blue
y el timón blue, ¿sí? Entonces también, previamente ya habíamos publicado un paper con estos mismos modelos, pero para un solo colorante. Y entonces, pues como les comento, ¿no? Al final en la industria lo que se descargan son mezclas de colorantes, pues queríamos ver cómo se comportaba y si es posible poder predecir un modelo, ¿no? Que pueda obtener siempre, independientemente del tipo de colorante o de la mezcla de colorantes, pues una buena eficiencia de degradación. Entonces, estas son todas las variables que nosotros analizamos en el proceso, que fueron el pH, el tiempo de reacción, el flujo o el caudal de nuestro reactor, la densidad de corriente, la concentración inicial de colorante y todo esto como variable de respuesta, el porcentaje de decoloración, ¿sí? Entonces, todas estas variables son para obtener como variable de respuesta la eficiencia de decoloración. Y aquí, dependiendo con el número de experimento, pues vamos viendo cómo se comportan estas variables, ¿sí? Y qué resultado obtenemos de eficiencia. Bien. Aquí lo que utilizamos fueron algoritmos genéticos, ¿sí? Entonces, pues tenemos todas las variables que nos interesa analizar, nuestra variable de respuesta. En este sentido, pues se van creando los hijos, bueno, así es como se llaman las respuestas que vamos obteniendo de las diferentes combinaciones que se van llevando a cabo entre las variables y la variable de respuesta, ¿no? Y entonces se va haciendo una selección, ¿no? como se hace en la naturaleza, para dar como resultado los mejores, ¿no? Los mejores hijos, los más fuertes, los más robustos, y con eso, bueno, pues obtener la mejor respuesta con respecto a la disminución del color. Así es como, de manera general, funcionan los algoritmos genéticos, ¿sí? Y para esto, pues obviamente hay que hacer muchísimas corridas. El profesor que lleva a cabo estos estudios, pues, hace muchísimos experimentos, ¿no? A veces con tiempos muy largos, con tiempos muy cortos, ¿no? Y entonces, para ir obteniendo los resultados, ¿no? Y las mejores condiciones. Y bueno, todo eso se reduce o se resume en esta caja de resultados que nos dice cuáles son los grupos con los óptimos posibles, ¿no? Que nos darían nuestras mejores condiciones de operación, ¿no? Y entonces aquí tenemos señalado cuál sería el mejor para el tiempo, el flujo, la densidad de corriente, el pH y la concentración de colorante. ¿Sí? Entonces, esto después de dos corridas o de dos análisis, para comprobar, ¿no? que realmente el modelo es congruente, vemos que los resultados son prácticamente idénticos, ¿sí? Entonces, con esto ya nos da o podemos entender que nuestro modelo es reproducible y se puede operar. Entonces, bueno, bajo esas condiciones que aquí sacamos de estas cajas, entonces es que llevamos a cabo la degradación de los colorantes, ¿sí? Primero de manera individual y después en la mezcla, ¿sí? Que al final de cuentas es lo que nos interesa. Entonces, de los resultados que obtenemos aquí de nuestras cajas de mejores grupos posibles, encontramos que el tiempo de electrólisis es 10 minutos, el flujo o caudal son 11.9 litros por minuto, la densidad de corriente es de 31.25 miliamperios por centímetro cuadrado a un pH de 2.8 y una concentración de colorante de 41.25 miligramos por litro. Entonces, estas son las mejores condiciones que arrojó nuestro modelo y, bueno, al probarlas, pues vemos que sí, efectivamente, nos predicen lo que nos predijo aquí el modelo,
fue lo que prácticamente encontramos ya en el experimento, ¿no? O sea, para, tanto para los colorantes en individual como para la mezcla, es posible obtener prácticamente el 100% de decoloración, ¿sí? Y nuevamente aquí hicimos el análisis cinético. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, que la mezcla está por encimita de lo que fuese el bromotimol blue de manera individual, pero al final de cuentas la variación que hay aquí entre ellos es insignificante, ¿no? Entonces podemos decir que también para la mezcla nuestro modelo funciona, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Llevar a cabo estos procesos en mezclas, no en colorantes individuales. Nuevamente, perdón, aquí es disminución de DQO. Para la mezcla, encontramos que con las condiciones aplicadas, pues logramos prácticamente abatir por completo la carga orgánica, no solo la disminución del color, sino también el carbón orgánico o la disminución del carbón orgánico disuelto es del 100%, ¿sí? Entonces, esto nos da mucha ilusión porque con estos resultados nos sentimos muy ilusionados porque quiere decir que sí vamos en la ruta correcta de poder aplicar un proceso como ese, ya sea la electrooxidación o el proceso fotoelectrofenton, para mezclas de colorantes, ¿sí? O sea, entonces ya no importa los colores que tenga cada reactor, al final cuando se mezclan en el drenaje, es posible poderlos tratar de manera muy, muy eficiente. Y bueno, con respecto al ion ferrato, estos son los resultados que les presento. Hemos estudiado este fenómeno en diferentes directrices, ¿no? Desde evaluar su comportamiento a diferentes velocidades de barrido o a diferentes concentraciones de sulfato de hierro, ¿sí? Y entonces, en ambos casos, pues bueno, encontramos que sí es posible poder formar el ferrato, ¿sí? Como les comentaba, sobre una superficie de diamante dopado con boro. En este caso utilizamos un medio de ácido perclórico y aquí en medio de sulfatos. Entonces, claro, por el tipo de medio cambia el perfil voltamperométrico del sistema, pero vemos nuevamente que es factible también en el medio de sulfatos formar el ion ferrato en la solución, ¿sí? Ya sea a diferentes velocidades de barrido o también a diferentes concentraciones de sulfato de hierro. Bien, entonces, una vez que sabíamos que se podía formar el ion ferrato, lo aplicamos en la degradación de un colorante que fue el azul BR con una concentración de 50 miligramos por litro en un medio de ácido perclórico 0.1 molar y también en medio de sulfatos, ¿sí? O sea, ya habíamos visto que voltamperométricamente era posible formarlo en los dos medios, ¿no? Ahora, ¿cuánto se genera de eso? Bueno, es algo que todavía no sabemos, pero con este experimento, con este ensayo, pues podemos ver cómo va la eficiencia entre cada uno de ellos. Entonces, para el medio de ácido perclórico, aunque se puede formar muy bien el ion ferrato, pero el proceso oxidativo, a diferentes densidades de corriente, vemos que es lento, ¿sí? O sea, apenas logramos un 40% de decoloración. Sin embargo, en el medio de sulfatos, vemos, ¿no?, que con la densidad de corriente mayor, obtenemos una muy buena decoloración, ¿no?, alrededor del 80%. Entonces, quiere decir que el medio influye mucho para la formación del ion ferrato. Y por ende, pues, para su eficiencia de decoloración.
Nuevamente seguimos probando, manteniendo la misma concentración de colorante en los diferentes medios y a diferentes densidades de corriente. Entonces aquí tenemos el medio de ácido perclórico a tres diferentes densidades de corriente y tres concentraciones de sulfato de hierro, teniendo como blanco el BDD en ausencia de hierro, ¿sí? Entonces, en todos los casos vemos que en ausencia de hierro, por ejemplo aquí, la electrooxidación pues iría muy lenta, pero cuando adicionamos las diferentes concentraciones de sulfato de hierro, mejoramos esa decoloración, ¿sí? Esto en el medio de ácido perclórico. En el medio de sulfatos ocurre lo contrario, ¿no? La electrooxidación, claro, se mejora, pero se mejora todavía más cuando adicionamos 1 milimolar de sulfato de hierro, y cuando adicionamos 6 milimolar de sulfato de hierro, bueno, vemos cómo la tendencia de la curva de degradación pues es mucho más rápida en medio de sulfatos, ¿sí? Bueno, y además, si nos vamos a la química analítica, pues tenemos efecto del ion común, ¿no? En este sentido, en medio de sulfatos y también con el sulfato de hierro. Entonces, pues ahí también el equilibrio y todo esto, pues todos estos conceptos nos ayudan a mejorar la reacción. Aquí nuevamente las tendencias en medio de sulfatos a diferentes densidades de corriente. Y observamos que la concentración de 6 milimolar de hierro en medio de sulfatos, pues es la que mejor la que mejor eficiencia de decoloración se obtiene, con prácticamente el 100% en 60 minutos. Y bueno, aquí se desarrollaron esquemas de las posibles reacciones que se llevan a cabo tanto en medio de los del ácido perclórico como del sulfato de sodio, ¿sí? Donde vemos que se tiene una mejora considerable con el medio de sulfatos, por lo que les comentaba, ¿no? También el efecto del ion común, podemos generar otras especies activas como los persulfatos, ¿sí? Entonces, bueno, estos mecanismos son todavía una propuesta, no están comprobados, pero estamos trabajando en esa ruta. Bien, pues para concluir la plática, les presento las conclusiones a las que hemos llegado. ¿Qué les puedo decir? Que pues, los procesos electroquímicos de oxidación avanzada pues, son muy eficientes, muy efectivos para llevar a cabo el tratamiento de este tipo de compuestos orgánicos, los colorantes industriales. Que el efecto de la luz ultravioleta, sobre todo en el fotoelectrofenton, pues tiene una condición adicional, ¿no? Que mejora la fotooxidación de los compuestos y por ello pues mejora. Y bueno, en el caso de los del ion ferrato, pues también, ¿no? Vamos entendiéndolo poco a poco cómo es que es su acción oxidativa sobre los compuestos orgánicos, cómo influye el medio en el cual se puede generar, etcétera. Y bueno, son las cosas que estamos estudiando actualmente. Bien. Quiero agradecer a nuestra universidad por todos los fondos a los que hemos podido tener acceso para pues, llevar a cabo nuestra investigación. Sin el apoyo de la institución, pues sería prácticamente imposible el día de hoy estar aquí con ustedes presentando estos datos. También un agradecimiento muy especial pues, a todo el grupo de trabajo que me acompaña en el laboratorio, al doctor Ricardo Picos Benítez, que es un profesor que está haciendo un postdoc y nos ayuda ahí a coordinar varios de los trabajos en el tema de la electrooxidación, el electrofenton, el fotoelectrofenton, los modelos, diseño de reactores, los temas de,
de cuantificación de la carga orgánica, etc. Oscar, Nelson, Débora, Lorena, Maribel y Martín son todos actualmente estudiantes de doctorado, algunos más avanzados como Oscar y Lorena, que ya están por graduarse. Nelson también, que ya va más o menos por tres cuartas partes de su tesis. Débora, más o menos a un 35-40%. Y Martín, que se acaba de adjuntar al grupo para iniciar su tesis. Y también, bueno, tuvimos por el laboratorio a Maribel, que es una chica que vino de estancia de la Universidad de Alicante, en España. Y recientemente Mayra, era la más pequeña del grupo, que terminó su tesis de pregrado, y también bueno, algunos de los resultados que he presentado pues fueron producto de su tesis. Entonces, son los chicos que actualmente tengo el honor de dirigir y bueno, de compartir con ellos todo esto. Y finalmente, pues quiero agradecer de manera muy, muy especial a la Red Latinoamericana de Procesos de Oxidación y particularmente al profesor Carlos Wickle por haberme brindado este espacio y abrirme esta oportunidad para que toda la gente de nuestro continente pues pueda conocer lo que estamos haciendo, las capacidades que tenemos y bueno, pues ahí quedamos abiertos para y dispuestos para cualquier colaboración que les resulte interesante. Nosotros siempre estamos en la mejor disposición para poder trabajar. Estos son los datos generales donde me pueden encontrar. Como se mencionaba en un principio, estoy adscrito a la Universidad de Guanajuato en el Departamento de Química, en el laboratorio número 11. Estos son los teléfonos del laboratorio, mi correo electrónico. Y bueno, hacerles la invitación, si en algún momento tienen la oportunidad de someter algún trabajo en estos journals en los cuales participo como editor, pues son bienvenidos. Bien, pues por mi parte es lo que les quería compartir esta mañana. No sé ahora qué procede, profesor Julián. Hola. Muchas gracias por la magnífica charla que hemos tenido el privilegio de escuchar, de ver, y por ahora te voy a mostrar las preguntas que han surgido durante la charla. Aquí hay una de Cristian de Arruda Rodríguez, que él dice que le gustaría saber el tipo de electrodos, ánodo y cátodo que están siendo usados para el tratamiento de estos colorantes. Sí, como les comentaba en un principio, nosotros acoplamos ánodo de BDD para llevar a cabo la electrooxidación y cátodo también de BDD para la producción de peróxido de hidrógeno. Entonces, ambos electrodos son diamante dopado con... Tranquilo, sigue, puedes seguir. Sí, no, comentaba eso, ¿no? Que ambos electrodos son diamante dopado con boro. Listo, y eso es todo. Aquí hay alguien más. Dice José Natera, excelente presentación. Una duda, ¿alguna vez realizó algún estudio cuando usó el electrodo con dióxido de titanio? ¿Si pudo ver si se generaba oxígeno singlete? Sí, en uno de los trabajos más recientes que hemos publicado, sí pudimos detectarlo. O sea, sí es viable también generar esa especie. Esas son todas las preguntas, Juan Manuel. Yo simplemente de nuevo agradecerte, invitarlos a todos los que han escuchado este webinar, a los siguientes que vamos a tener. Tenemos programados otros cuatro para los próximos. Te pregunta cómo lo detectaste, José Natera. ¿Cómo detectaste el oxígeno singlete? Utilizamos un método, bueno, fue un método adaptado de un paper de alimentos, donde ellos también utilizan
es un método indirecto, ¿no? O sea, como el método de yodométrico para detectar peróxido, que es indirecto, ¿no? La gente que hace películas antioxidantes para alimentos utiliza algunos métodos indirectos para evaluar precisamente qué especies oxidantes es viable que sus películas puedan detectar. Y fue uno de estos métodos que utilizamos. Exactamente ahora no tengo el dato, pero si gusta, se lo puedo compartir por correo. Si me envía un correo, con todo gusto le comparto la información. Perfecto. Vamos a ver si te responde acá Cristian de Arruda, te dice: felicitaciones, profesor Juan Manuel, por excelente presentación, muy clara y objetiva con relación a los electrodos de BDD modificados con dióxido de titanio. ¿Se hizo algún pretratamiento del ánodo antes de cada experimento? Sí, no antes de cada experimento, sino más bien antes de cada set de experimentos, hacemos una electrólisis para limpiar la superficie del diamante dopado con boro en medio de ácido perclórico. Ácido perclórico 0.1 molar a más o menos 25-30 miliamperios por centímetro cuadrado durante 15 o 20 minutos. Y con eso logramos limpiar de manera muy efectiva la superficie de diamante y nos queda lista para lo que deseemos, ¿no? Ya sea para hacer electrooxidación o bien para llevar a cabo el depósito electroforético del dióxido de titanio. Perfecto. Me pregunta José Nátera si que le gustaría tener tu correo electrónico. Yo lo voy a anotar, si me lo permite, lo puedo anotar aquí en el chat y sí, ahorita lo ponemos. Puedo volver a la presentación y aquí está, mira. Perfecto, si quieres ponla. Ahí la están viendo, aquí está mi correo, profesor. Espérate ahí está, para que lo pueda copiar, es juan.peralta@ugto.mx. Esperemos un ratito para que lo pueda, listo, yo creo que ahí. Y bueno, agradecer a Juan Manuel por la excelente presentación, decirles de nuevo que los invitamos a los próximos webinars que estamos programando. Ya les dijimos que tenemos 4, más adelante a través de redes sociales van a saber los detalles de los mismos, los expositores, las fechas, van a ser obviamente los viernes, van a seguir siendo los días para estas actividades, y invitarlos de nuevo cordialmente a que aquellos que no se han unido a la red se unan. Ya saben, nos pueden escribir al correo electrónico a latin.opes@gmail.com para que se inscriban a la red. Todos están cordialmente invitados a participar para poder luego tener su correo, tener la información de su grupo de investigación, en qué investigan, los estudiantes a cargo, para poder luego compartirles a través de email todas las actividades que realicemos. Actualmente tenemos unos 83 grupos de investigación adheridos a la red, y esperamos que crezca, que se haga más grande. Recuerden que el objetivo de los webinars no es única y exclusivamente académico. Buscamos también dar a conocer los grupos de la región, que se enteren ustedes de las posibilidades que tienen de cooperar probablemente con esos grupos que tenemos probablemente ahí al lado de casa, donde podemos intercambiar no solamente ideas, probablemente se puedan intercambiar alumnos, y bueno, empezar a hacer una serie de cooperaciones en nuestros idiomas, con nuestra cultura, con nuestras visiones, que nos puede hacer crecer mucho más como investigadores y obviamente como personas y como grupo de investigación. Entonces dejo aquí al doctor Carlos Martínez para que nos dé algunas reseñas que nos va a decir. Pues muchas gracias. Yo aprovecho para agradecer a Juan Manuel por haber participado, el profesor doctor Juan Manuel, haber participado de los webinars, y fue realmente provechoso.
Hemos lógicamente, como comentaba Julián ya, también dentro de los webinars que ya fue pasado, ¿no? En estas últimas 5 semanas, desde que se iniciaron, también hubo la solicitación de colaboración de algún problema con lo cual podemos estar teniendo dentro de nuestras investigaciones, alguna caracterización, alguna determinación, algún tipo de análisis que necesitamos para comprobar, verificar, demostrar algún fenómeno, algún comportamiento, y que muchas de las veces no tenemos acceso en nuestras propias instituciones y requerimos de esa ayuda, de esa colaboración. Entonces ya se han hecho también esos pedidos y eso es lo que también busca la red. La red también ya ha difundido algunas informaciones respecto a becas de postdoctorado, becas de doctorado, como ya lo hizo el profesor Ricardo Salazar, y pues también la divulgación de nuevas líneas de investigación o líneas de investigación que se entrecruzan entre ellas y que pueden generar colaboraciones entre los grupos en Latinoamérica. Entonces, sin duda, ha sido bien interesante. Yo, por ejemplo, vi con mucho interés, participé de la presentación hoy del profesor Juan Manuel, y pues la utilización del ferrato, que en realidad no lo usamos constantemente, y bueno, es otra nueva alternativa, una nueva fuente de ideas, una nueva fuente de colaboración, y pues sin duda sería y es muy interesante. Entonces, pues ese es el objetivo de la red. Invitamos a todos los que quieran participar de la red, pues que llenen el formulario del Google Forms que se generó, y al mismo tiempo, pues les tendremos nuevos webinars. Trataremos de incrementar o generar nuevos temas, y que de hecho, pues a mí me gustaría comunicar o indicar un webinar que tal vez sea de interés para la mayoría de los estudiantes. Entonces, hay un webinar que es ofrecido por Elsevier. El webinar tiene el título, se intitula, déjenme ver aquí, el webinar se intitula Introducción a la Publicación Científica, Conozca los Caminos a la Publicación Académica. Ese webinar es ofrecido en 2 idiomas, portugués y español, y actualmente el webinar ya fue ofrecido en portugués, pero el webinar en español está siendo organizado entre Elsevier y CONCITEC, que sería el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Perú. Y contactándolos, a los organizadores y asimismo a las personas que están de patrocinadores de ese webinar, ellos nos hicieron el favor de abrirnos la posibilidad de que todos los miembros de la red latinoamericana de AOPs se inscribieran. Entonces, en estos días estaremos colocando también o compartiendo en las redes sociales ese link de inscripción. Ellos organizan constantemente ese tipo de webinars. No será dentro de los webinars de la AOP, ellos abrieron una posibilidad de nosotros adherirnos a ellos. Y creo que es de interés de varios de los alumnos. Hay temas bien interesantes, hay puntos bien interesantes dentro del webinar. Causan controversia, nuevos paradoxos, preguntas, temas en discusión sobre los journals o las revistas internacionales. Entonces sería interesante que pudieran participar. Aparentemente el webinar está programado para el 10 de noviembre, entonces creo que es un martes. Y bueno, les pasaremos la información. Tienen que realizar una inscripción, por eso ellos aumentaron la posibilidad de participación y abrieron esta oportunidad para que los miembros de la Latina OPS formaran parte de ese webinar. Entonces, aparte de los webinars que venimos frecuentemente disponibilizando los viernes, pues también estaremos buscando este tipo de actividades. Hay algunos otros que estamos tratando de programar con Elsevier acerca del entrenamiento de uso de Scopus o Mendeleev, que es uno de los sistemas que usamos para las referencias. Entonces,
veremos si esto se concreta antes de que cerremos el año, pero ya vemos que muchas actividades empiezan a colapsar en webinars en diferentes partes del mundo, en diferentes redes, en diferentes sociedades, y pues también no queremos que esto se colapse o que contribuir a ese colapso. Por lo que si es posible incluso programarlo para el próximo año, será bienvenido. Y pues es eso. Creo que tenemos otras ideas, otras actividades que también están siendo programadas, y pues les agradecemos esa participación. Agradezco nuevamente a Juan Manuel por esa participación. Quedan abiertos los medios de comunicación para que entren en contacto con él. Si hay más preguntas, él estará sin duda dispuesto a responderlas, y pues las colaboraciones yo creo que pues sin duda también son bienvenidas. Entonces, gracias por la participación. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, de nuevo. Julián, muchas gracias. Gracias a todos por escucharme. Nos vemos en la próxima. Nos vemos entonces el próximo viernes y que pasen buen fin de semana a todos. Nos vemos. Buen trabajo, buen final de semana y que estén bien. Cuídense. Gracias. Ustedes y su familia. Adiós.